tiro, ahí está González, viene, por arriba, ¡gol! ¡El perro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Viene Trota Flores! Y si se da, se da, y si no se da, mala suerte. Por adentro, detrás el pato, está habilitado y está el primero gol. El centro pasado para Ruggeri, la busca Arévalo. Ahí está el cabezón para González, ahí está el empate, viene el gol. ¡Gol! Sigue, ahí está, gol González. ¡Gol! El cambio de frente para Vélez que le hicieron, ahí está González, viene, por arriba, gol. Ahora estamos pensando en Boca, firmemente, y sabemos que Boca es un rival difícil. ¿Qué jugador no quiere jugar este partido? Creo que estos partidos son lo que cualquier jugador pagaría por jugar. Pero la gran responsabilidad la tiene San Lorenzo en esto. El plantel tiene una alta motivación, no está demostrando partido tras partido. En ese nivel estamos en lo más alto. Lo único que te digo que ese es mi arco. Todos los goles que hice acá le hice ahí. ¡Búsqueda! ¡Viene el Papa! Alfonsavi para Pico y el empate. ¡Gana el perro! ¿Qué quiere? ¡El perro! ¡Gol! Y señores, ha ganado San Lorenzo de Almagro, que le sigue llevando un punto en esta lucha a Gimnasia y Esgrima La Plata. Ortiz para Morán, Morán que se tira, penal, acaba de cobrar el árbitro. Juan Gómez que le protesta a Olivero, el empate, gol. Gol de Gimnasia. Gol de Gimnasia. Gol de Gimnasia, topazo. Una polémica infinita. Señoras y señores, ya están jugando Vélez y San Lorenzo. La penal marca el árbitro. La mitad, expectante, así va. Trota, pase. Cerra solo Sila, solo Gallego. Sila, viene Sila. Tiro y efecto. A ver ahora. Le toca la pelota, no le toca la mano. Allí va Pasualdo, viene Trota, pone. Y Esgrima La Plata es el único puntero del campeonato. No, yo digo de que esto todavía no se terminó, faltan 4 puntos. Saber que ahora está Lanús, van a venir a jugar para ganar, y nosotros también tenemos que salir a los 2 puntos de cualquier manera. Partido, lo tiene Silas al piso, penal, penal, acaba de indicar Aníbal Caio. Roa que se prepara, Neto que va a elegir, qué palo, gol de San Lorenzo, con Carlos Neto a los 41. Rodolfo García, está Armando González, tiene el empate, se lo perdió, y Bagaza Pastel, uno de los mejores jugadores de San Lorenzo en el campeonato, acaba de evitar el empate, para Coyete el final. San Lorenzo 1, Lanús 0. Yo le quiero comunicar a la gente de San Lorenzo que vaya a Rosario con fe, que esto no se terminó.
Si esto sabe que la gente de San Lorenzo es todo, ha hecho todo con sacrificio. Se ha ido a la B, ha vuelto a primera A con sacrificio, no ha tenido estadio, ahora tiene un estadio y hay que tener fe, hay que tener ilusión. Por eso quiero que vayan 25 o 30 mil personas, con alegría, en familia, Rosario. Y si se da, se da, y si no se da, mala suerte. Esto no se terminó, se termina el día domingo.